Militar. Me presento, mi nombre es Juan David Botía, profesor de fútbol y el gimnasio de Sitio Militar. Familia, el día de hoy, aparte de que juega nuestra selección Colombia contra Ecuador, aparte que tenemos que hacerle mucha fuerza para que gane, les traigo un trabajo para que se motiven con el entrenamiento del día de hoy. Es un entrenamiento que trata de entrenar con este lazo de batida, ¿listo? Es un lazo de batida, o también conocido como lazo de cross. Yo sé que muchos en sus casos no tienen ese material. ¿Qué es lo que pueden hacer? Realizar los movimientos que vamos a presentar el día de hoy con unas botellas de agua o con unas mancornas pequeñas, ¿listo? Para que simulemos el peso, el trabajo que deben hacer, ¿listo? Primero, familia, vamos a arrancar con una movilidad articular. Listo, vamos a preparar vamos a arrancar con una rutinita de movilidad articular. Cabecita arriba y abajo, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Brazos bien arriba y abajo, 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotación de tronco, 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Vamos a realizar el trabajo, familia, el día de hoy. Intervalos de trabajos de 30, 40 segundos hasta un minuto algunos, y descansos entre 10 y 20 segundos, ¿vale? Vamos a realizar, familia, son 8 ejercicios que vamos a hacer el día de hoy, ¿listo? Recuerden, esta rutina vamos a realizarla un total entre 4 y 6 veces en casa, ¿listo? Y aquí vamos a realizarla una vez, ¿listo? Arrancamos del primer ejercicio, sujetamos el lazo de batida o las pesas y arrancamos con ondulaciones y sentadillas, es decir, mis brazos arrancan oscilando, altura media, velocidad media. Mientras realizo este movimiento, voy a hacer sentadillas profundas y arriba. ¿Listo? Vamos 40 segundos. Ahora, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Descansamos 10 segunditos. Muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio. Trabajo de batida. Más corta, más rápida. Muy corta acá. Pero lo que vamos a hacer es, separo piernas y en postura de jinete, cola bien abajo. Y desde esa postura realizo la batida. ¿Listo? 30 segundos. 3, 2, 1, dale, 1001, 1002. Muy bien, hemos hecho ondulaciones medias con sentadilla, ondulación corta con jinete. Ahora vamos a hacer ondulaciones largas, elevaciones largas con sentadilla profunda, pero la elevación alta
la hago con salto. ¿Listo? Pilas. Sentadilla. Abajo. Me levanto y salto. Y elevo los brazos. Vamos a azotar la cuerda contra el piso. A golpearla. ¿Listo? Vamos para a trabajar 40 segundos. 3, 2, 1, ahora. En 2, en 3. Respiramos 20 segundos. Respiramos. Toman aire, toman aire. Muy bien, familia, muy bien. Vamos a realizar, ¿listo?, con trabajo de tijera, ¿listo?, acá, 20 segundos por pierna, y vamos a ir haciendo ondulaciones, altura media, ambos brazos al tiempo, ¿listo?, de esta forma, ¿listo?, velocidad media, trabajo de pierna rápido, fuerte el control de la cuerda. 20 segundos por pierna. 3, 2, 1, ahora. 2. Cambio. Muy bien. Respiramos. Van recuperando. Toman aire. Muy bien, familia. Vamos, 20 más, duro. Codos pegados al tronco. Vamos. Espalda derecha.
Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Respiran, toman aire. Respiramos. Siguiente ejercicio. Círculos, batida, realizando círculos hacia adentro. ¿Listo? Vamos a combinarlo, adentro y afuera. 25 segundos de cada uno. ¿Listo? Vamos. 3, 2, con sentadilla. 1, ahora. 1, 2, 24, 25. Respiramos. 5 segundos y afuera. 3, 2, 1. Ahora. Alto. Muy bien. Respira. Muy bien, muy bien. Vamos, familia. Preparados. Último ejercicio. Batida de cuerda de espaldas. ¿Listo? Dándole la espalda, sujeto la cuerda, realizo ondulaciones rápidas, pero la fuerza la aplico ahora en la extensión. Trabajo de tríceps. ¿Listo? Vamos a trabajar 40 segundos. Conmigo. 3, 2, 1, ahora. Excelente trabajo. Muy bien. Toman aire, recuperan, van respirando. ¿Listo? Ejecutan en casa un minutico de respiración y volvemos a trabajar. ¿Listo? Recuerden, tenemos que realizar de 4 a 6 repeticiones todos los circuitos que hicimos. Si ustedes tienen lazo de batida, usen dos botellas de agua, usen 2 libras de arroz, algo que les genere peso y resistencia, que igual con la velocidad y la intención del movimiento en combinación con piernas y el elemento van a hacer un muy buen trabajo funcional, un muy buen trabajo de tren superior, de bracitos, parte cardiovascular y en este caso con la combinación de tren inferior con pierna. ¿Listo? Muy buen trabajo, felicitaciones. Les recuerdo, el día de hoy es la transmisión a las 4 de la tarde del partido del Colombia, entonces están cordialmente invitados a venir acá al Club Militar y presenciarlo, verlo. Si Dios lo permite y lo quiere, el triunfo de nuestra Selección Colombia. Cuídense mucho, familia, Dios los bendiga. Mi nombre es Juan David Botía, profesor de fútbol y gimnasio de su Club Militar. Cuídense.